Señores, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, su tío Facebook se puso todo punky y no me está dejando transmitir en vivo, así que estamos saliendo en este momento solamente por YouTube. Denme oportunidad para poder conectarme también a través de Facebook, pero bueno, mientras vamos a empezar aquí en YouTube y ahorita que se arregle esta onda de la streameada, pues con todo gusto me paso yo para Facebook para que esto puedan ustedes también verlo por allá. Ya llegaron todos los invitados, ya están aquí y ya no quiero tardar más porque esto va a poner muy sabroso, muy bueno. Así que sin más ni más, voy a presentarlos en orden de llegada. Así que, pues bueno, vamos recibiéndolos uno por uno. Aquí está conmigo Ricardo Cárdenas, investigador de la Universidad de la Ciénega. En unos momentitos vamos a estar platicando ya con ellos. Ahorita nada más los voy a presentar aquí a que vengan al escenario. Viene también conmigo Hugo Tronja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Está también por acá Carlos Acosta, escritor, ya anda por acá. Voy a hacer también entrar, ya está por aquí, Orlando Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Un saludo a todos, a todas. Y también llegó Orlando García, está con nosotros por acá. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Pues aquí estamos ya. Me gustaría, y creo que sería lo más conveniente para todos, así como los fui presentando, que por favor ustedes se presenten a sí mismos con la gente que nos está haciendo el favor de vernos, de escucharnos uno por uno, para que los vayan conociendo y un poco que estemos todos en el mismo canal. ¿Les parece, por favor, en el orden en el que los fui presentando, para conocer un poquito de ustedes en unos minutitos? Adelante, por favor. Ok, creo que me toca a mí, ¿verdad? Bueno, primero, muchas gracias, Daniela, por la invitación. Saludos a todos. Y bueno, yo soy Ricardo Cárdenas, soy profesor investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Campo. Y desde hace ya algunos años me dedico, yo estudié historia y me dedico a investigar sobre lucha libre. Mi tesis de licenciatura fue un documental sobre el santo. Y bueno, desde 2005 que me interesa el asunto de la lucha libre femenil, eso me llevó a estudiar una maestría y hace algunos años a publicar un libro sobre la prohibición a la lucha libre femenil en la Ciudad de México. Y actualmente, bueno, estoy desarrollando junto con algunos colegas más, entre ellos Orlando Jiménez, un proyecto que tiene que ver con un archivo audiovisual de la historia de la lucha libre femenil mexicana. Eso es lo que andamos haciendo, Daniela. Excelente, pues ahí está el Richie. Ya, bueno, perdóname que te diga Richie, no debería, el maestro Ricardo, por favor, porque pues, vamos a estar aquí con problemas. Ahora, por favor, Hugo, si nos haces el favor de presentar también, ¿en qué andas? Pues buenas noches, yo soy Hugo Toronja y soy diseñador gráfico. He estado trabajando por más de 8 o 9 años en diseño gráfico en la lucha libre. También incursioné un poquito ahí en la promotoría y en algunas cuestiones en la lucha. Mi interés siempre ha sido pues la imagen de los luchadores, la imagen de los carteles, el renovar algunas cosas que creo que tenía oportunidad de hacerlo. Y bueno, ahorita hace poco salí de Arena Coliseo de Guadalajara, trabajé para ellos durante 8 años, 7 años, ya no estoy por ahí, pero bueno, estamos en una pausa en cuanto al diseño gráfico, pero por ahí daremos algunas sorpresas más adelante. Excelente, excelente, pues vamos con el siguiente invitado, por favor, Carlos Acosta, adelante. Hola, buenas noches a todos. Soy Carlos Acosta, soy aficionado a la lucha libre de toda la vida, literalmente de toda la vida. No soy de familia de luchadores, pero de manera profesional en el 2009 ingresé a trabajar en Superluchas. En Superluchas he escrito, he hecho reportajes, he editado, he hecho hasta de Ghost Writer. En demás revistas también terminé por escribir de escritor fantasma sin mi nombre. Y eso ha derivado a que
a que salgan más proyectos en mi vida relacionados con la lucha libre. Se me dio la oportunidad durante la pandemia de escribir un libro sobre lucha libre femenil. No me había dado yo cuenta que mucho de mi trabajo en Superluchas y en las otras revistas en las que colaboré de una o de otra forma había sido enfocado hacia el apoyo a la lucha libre femenil. Y pudimos realizar un libro en la pandemia que se llama Amazonas del Cuadrilátero, que ha sido pues bastante bien recibido por la gente que lo ha adquirido. Nos enfocamos en tratar de proyectar lo que la luchadora quiere que se proyecte. Poquito después, con los cambios que da la vida, se me hizo tener algo de dinero y se nos ocurrió incursionar en la promoción luchística y creamos Diosa, de la cual pues tú eres parte fundamental. En muchas de las cosas que hemos planteado como principios y como ideales de lo que debe ser Diosa, y también el señor Luciano que está aquí con nosotros, que en cierta forma le debemos un ejemplo de cómo se debe de trabajar. También Diosa está un poco inspirada en lucha libre femenil en ese sentido, y pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena en la lucha libre femenil en lo que se puede. Excelente, pues ahí vamos ahora, por favor, con Orlando Jiménez. ¿Cómo estás? Buenas noches, adelante. Buenas noches, Daniela, y todas las personas que nos ven. Pues bueno, yo soy Orlando Jiménez, soy comunicólogo y documentalista. He publicado o participado en distintas publicaciones, valga la redundancia, libros, revistas de circulación nacional, revistas deportivas, como es el caso de Boxilucha, Luchas 2000, Photo Icon de Inglaterra, y he realizado dos documentales que se llaman Arena Azteca Budokan y Sangre, Sudor y Llaves, Coliseo Contacto. En este momento me encuentro terminando junto con un gran equipo de la postproducción de un tercer documental, que es por lo que creo que tengo yo lugar aquí o me recibí tu invitación, la cual le agradezco mucho, que se llama La Femenil. Y este tercer documental pues gira en torno al proyecto del mencionado y aquí presente Luciano García y de todas las luchadoras de Monterrey y del norte de la República que inyectan vida a ese lugar tan especial que ha sobrevivido a miles de obstáculos, incluyendo la pandemia y la negligencia de las autoridades de Monterrey. Entonces, bueno, estamos próximos y te agradezco mucho, Dani, la invitación porque quiero compartirles la primicia de que por fin, luego de 6 largos años, el documental ya está a punto de terminarse. Se encuentra en la etapa de postproducción musical y de diseño sonoro, la cual es la última etapa de este proceso. Y afortunadamente ya estamos planeando su estreno, su lanzamiento este año, 2024, después del verano, durante el verano, y ya les haremos saber para que podamos compartir este tercer trabajo documental. Y bueno, aparte estoy ahora recién comenzamos a colaborar y a trabajar, y algo que me tiene muy contento es esta participación de la que mencionó el doctor Ricardo Cárdenas, que es la conformación de un archivo nacional de la lucha libre femenil. Entonces eso es lo que ahora me mantiene ocupado y muy animado y muy contento. Excelente, pues gran noticia, te agradezco mucho que lo hayas compartido, pues vamos a estar muy muy al pendiente de ello. Y pues ahora sí, por favor, Luciano, adelante, queremos escucharte y conocer, que la gente sepa de tu trabajo, por favor. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos.
Mi nombre es Luciano García, soy promotor de lucha libre femenil y también dueño. Técnicamente tenemos 23 años y contando, haciendo eventos de lucha libre. Completamente femenil, nunca hemos metido un luchador en nuestros eventos. Y pues bueno, también platicando con Orlando, estamos haciendo un proyecto también alterno, que es un documental sobre la femenil. Y también agradezco las palabras del compañero, se me olvidó su nombre, que está haciendo eventos, Carlos. Está haciendo eventos también planeados o visualizando un poquito lo que hemos hecho durante estos años, ¿no? Te agradezco. Pues ahí está. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a todos los que están aquí. La verdad es que todo el trabajo que ustedes han realizado se me complicaría bastante irlos presentando uno por uno, por eso pensamos y elegimos que cada quien se fuera presentando individualmente. Y ahora sí, vamos a dar inicio. Si me permiten, por favor, tenemos dos temas generales de los cuales vamos a estar hablando esta noche en el foro. No es específicamente el tema tal cual, podemos hablar y tener algunas aristas de esta misma línea, pero la intención es basarnos en estos dos espacios. El primer tema que me gustaría que comenzáramos a compartir es acerca del cambio de la dinámica respecto a la mujer y sus derechos en el deporte. Todos han estado de alguna manera ligados a este trabajo, ya bien sea de la parte de investigación o en el caso, pues obviamente tuyo, Luciano, de Carlos y también Hugo, la cuestión de generar estos eventos. Entonces me gustaría irlos escuchando uno por uno. Acá no tenemos manita, pero pues vayan pidiendo la palabra, se les irá cediendo uno a uno y pues me gustaría sí escuchar respecto, quizá la pregunta es, ¿ha habido algún cambio en las dinámicas de hace 20 años para acá respecto a los derechos de las mujeres en el deporte, específicamente en la lucha libre? Adelante. Bueno, quizá tú mencionas un lapso de tiempo, ¿no? Quizás ahí mi alma de historiador sea la que me obliga a levantar la mano, porque creo que habría que contextualizar, ¿no? Que bueno, ¿cuál es el origen de la lucha libre femenil en México? Que data desde 1935, por lo menos lo que se tiene más o menos registrado. Como todo en la investigación, seguramente hace falta conocer más y seguramente pudiéramos aventurarnos a pensar que hay que pueden existir otros orígenes o por lo menos antecedentes antes de esta fecha que se conoce de 1935 en Ciudad de México. Pero bueno, digamos que lo que más o menos está establecido es que la lucha libre femenil en nuestro país, en sus primeras funciones, son en 1935, en Ciudad de México, en la Arena México, con mayoría de luchadoras estadounidenses, francesas, por ahí el caso de Natalia Vázquez, ¿no? Como esta primera luchadora mexicana, y después ya hacia finales de los 40s y 50s, pues ya está más establecido las luchadoras mexicanas, ¿no? Que van a entrar sobre todo en Televicentro, con la llegada de la televisión, van a tener una participación muy importante en este espacio. Entonces, si hablamos de quizá de una serie de cambios, evoluciones, no solamente en el propio espectáculo, sino lo que dices, ¿no? Respecto a quizá cuestiones que tengan que ver más con normativas, con condiciones de trabajo, etcétera. Si lo planteamos desde ahí a los 20 años que tú mencionas o a la actualidad, pues supongo que sí debe de haber bastantes cambios, ¿no? Algunos quizá más notables que otros y quizá como todo en la historia de este país, muchas prácticas seguramente se mantienen, ¿no? Muchas formas y muchos problemas seguramente se mantienen y quizá en algunos aspectos pocas cosas habrán cambiado, pero seguramente eso quienes están más en la parte de la promotoría o quienes están quizás más en el día a día con la actividad propia de las luchadoras o las propias luchadoras, pues pudieran identificar más estos elementos. Pero yo, bueno, quería como contextualizar esa parte. Excelente. Adelante. Sí ha habido
muchos cambios en general en la lucha libre, no solo tiene que ver con la lucha libre femenil, sí ha habido muchos cambios. En la lucha libre femenil, de ahora sí que el regreso de las luchadoras al centro del país, a la Ciudad de México, para ser precisos, sí ha habido muchos cambios. Mucho de la crítica de la comisión hacia las luchadoras, antes de autorizarles el permiso por ahí del... Ricardo, corrígeme si estoy mal, por ahí del 89, del 86. 86, ¿no? Desde el 50 y tantos hasta el 86. Era que las comparaban con trabajadoras sexoservidoras. La parte de la apertura, o por lo que les dieron la apertura, fue que cuidaran mucho su vestidura o sus prendas para luchar. Ese es un gran cambio, porque si tú todavía le preguntas a alguna de las luchadoras, salvo dos o tres contados casos que pudieron avanzar de esa época, les preguntas a esas luchadoras de que les tocó la prohibición, que les tocó defender el trabajo con enseñan, trata de no enseñar nada, les pregunta sobre el atuendo de Sexy Star, les pregunta sobre el atuendo de Estrellita o de alguna de las luchadoras que tienen, que les gusta lucir su sensualidad, por decirlo de alguna manera, te van a hablar pestes, porque a ellas les costó mucho luchar, poder demostrar su trabajo, que su trabajo no tenía que ver con exhibir su cuerpo. A pesar de que Sexy Star o de que Estrellita son unas grandes luchadoras, sí tienen por ahí la vuelta de chip las luchadoras de antes, de que está mal el exhibir su sensualidad. Eso sí es un cambio gigantesco que ha pasado en 30 y tantos años. Otro cambio gigantesco son las condiciones. Antes, las luchadoras, con todo las carencias que había, se tenían que cambiar en el vestidor de los luchadores, en muchos de los casos. Y a pesar del machismo y la misoginia que había, tocaban mil y cuantas anécdotas. Eso poco a poco se ha ido menguando. Todavía hay situaciones en ese estilo, pero ya la gran mayoría de los eventos sí cuentan con un vestidor especial para las luchadoras. Otra condición es el sueldo. Obviamente, las luchadoras de aquellos tiempos, a pesar de que sí encabezaban desde los 50s o los 60s carteles, que había carteles en provincia donde las luchadoras iban en la lucha estelar, Irma González, Marina Rey, no sé, mil luchadoras de esa época que fueron cabezas de cartel, iban en la lucha estelar, no cobraban lo que cobraban los luchadores estelares. Ahorita sí hay, no digo que haya igualdad de sueldos, porque no la hay, pero sí hay una equiparidad un poco más cercana a la realidad. A final de cuentas, un luchador estelar tiene que cobrar la gente que lleva a sentarse a los asientos, ¿no? Y en ese sentido, pues todavía no tenemos un boom de la lucha libre femenil que nos genere una estrella como ha sido Místico, por poner un ejemplo hacia el aire. Pero sí hay una equiparidad del sueldo de una luchadora con el de un luchador más o menos de segunda lucha, tercera lucha. De hecho, ciertas luchadoras del consejo o en otras empresas, cuando te las venden a ti como promotor, cuando te las acercan a ti como promotor, no salen más que al precio que un semifinalista o un estelarista. Sí ha habido cambios, quizás no todos los que debería para hablar de una igualdad,
pero sí, sí ha habido cambios sustanciales en este tiempo. Ok. Pues, oye, Daniela, para mí, fíjate, a mí me tocó una, pues un cambio bastante, bastante visible cuando trabajé en Arena Coliseo de Guadalajara, porque cuando llegué, a las chavas todavía no les daban ese como ese botoncito de fe, no les tenían tanta fe. Incluso hubo funciones de aniversario que pues, pudieron haber sido cabeza de cartel en un aniversario y el consejo pues no se animó a hacerlo, ¿no? No se animó a hacerlo y no se animaba teniendo un roster tan grande. Y creo que la Arena Coliseo de Guadalajara fue la que impulsó para que se empezaran a dar luchas femeniles completas, ¿no? De hecho, la Arena Coliseo de Guadalajara empezó y fue la primera arena del Consejo Mundial que tuvo una lucha completamente femenil y ya va por la tercera o la cuarta función femenil que hace a partir de hace 3 años. Incluso promovió la primera función femenil completamente en Puebla, también la Arena Coliseo de Guadalajara. Y fíjate lo que fue todo este trabajo, que el Consejo Mundial por fin se animó a hacer una función completamente femenil en Arena México. Que eso no se había dado pudiéndolo hacer, ¿no? Con un roster tan grande como es el Consejo Mundial de Lucha Libre, tiene un roster enorme de luchadoras en este momento. Y obviamente también la Arena Coliseo de Guadalajara le dio oportunidad a muchísimas luchadoras que no eran tomadas en cuenta, ¿no? Luchadoras de Puebla, luchadoras de Torreón, luchadoras de Guadalajara, luchadoras de la periferia y de provincia, se les dio la oportunidad de que se mostraran y algunas de ellas pues ya están figurando también dentro de las filas del Consejo Mundial. Creo que me tocó esa etapa donde incluso la Arena Coliseo de Guadalajara hizo un vestidor especial para mujeres porque no se tenía. O sea, tenían un vestidor pequeño donde caben 6-7 luchadoras porque está chiquito el vestidor de mujeres. Y aparte, se cambian en el vestidor chiquito y tienen que pasar por el vestidor de hombres, ¿no? Esa cuestión se hacía en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y hoy en día, la Arena Coliseo de Guadalajara tiene un vestidor especial para mujeres y especial para hombres, donde no conviven entre ellos, y un vestidor de mujeres te hablo de para 30, 40 luchadoras con regaderas individuales y todo este rollo. O sea, tiene un vestidor súper chido para las mujeres y súper chido para los hombres, ¿no? Y creo que ahí ya hay unos cambios sustanciales en cuanto a la lucha libre femenil en el Consejo Mundial, específicamente Guadalajara, pero creo que también en México ya se dieron cuenta que también la gente empieza a responder a la lucha libre femenil. Posiblemente creyeron que esta función de exclusiva de femenil iba a reventar y llenar la Arena México. No lo hizo, no se llenó como funciones de aniversario o funciones especiales del Consejo Mundial, pero es la primera y hubo buena entrada. Creo que es la oportunidad para la gente femenil que empiecen a picar piedra. Y obviamente con el tiempo va a haber más apoyo para ellos. O sea, para mí es súper chido lo que hace Luciano, que dice que en 20-tantos años no ha metido ningún luchador en una función de femenil. Y eso está muy chido, es muy loable, porque vemos cómo denigran a la mujer poniéndola con luchadores en otras empresas, que eso a mí siempre me ha parecido muy, muy malo, ¿no? O sea, que la mujer luche contra mujeres y que no la mezclen con hombres, ni con minis, ni con otro tipo de cuestiones, porque como que la están denigrando a la mujer. Y eso, para mí se me hace muy loable lo que hace Luciano y lo que hace el Consejo Mundial, que es de las empresas que tienen prácticamente exclusividad en cuanto a mujeres contra mujeres solamente, ¿no? Ok, creo que me toca a mí. Bueno, a ver. Pues más se ve, ¿eh? Seré breve, no seré tan chorero como contigo, mi querido Luciano. Por favor. Pero trataré. Me gustó mucho lo del espíritu de historiador de Ricardo, del doctor Ricardo. Entonces yo voy a tener que sacar el espíritu vale todo de Orlando. Pues es muy buena noticia lo que escucho de Hugo, que es testigo directo de pues, la pregunta en concreto que dices de cómo ha cambiado actualmente la situación
laboral de las luchadoras y los luchadores también en este caso, de lo que comenta, de los vestidores, etcétera, las condiciones. Creo que es muy buena noticia que por fin las grandes empresas, que pues son las que son la principal vitrina de los luchadores y las luchadoras, pues estén dando cuenta y pongan manos a la obra de que pues hay que tener buenas condiciones laborales para que sus trabajadores pues den buenos resultados laborales también, ¿no? Entonces, la verdad, parto de ahí, es muy buena noticia, qué bueno que lo estén haciendo en el siglo XXI, en 2024, qué bueno que no pasó más tiempo y felicidades por ello. Y bueno, en cuanto al documental, quiero decir que justamente hay una parte que trata eso, que nos tocó ser testigos un poquito de una problemática ahí que hubo en Monterrey. Hay que decir que prácticamente la Arena Femenil de Monterrey estuvo cerrada 2 años prácticamente. Yo diría que un poco un año entre la inercia de pues, como todo espectáculo, ir pues careciendo también de una... Es difícil sostener una oferta así, luego la pandemia y luego un factor de negligencia de la Comisión de Lucha de Monterrey, que simplemente quería prohibir las actividades de las luchadoras en la arena femenil y de la LLF, que es la empresa que ocupa y de la que está hablando Luciano, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que el reclamo de las luchadoras ante estos obstáculos pues era lo laboral. Ellas lo que inclusive reclamaron al comisionado ahí mismo mientras les estaban cerrando la arena, pues era que ellas tenían que trabajar, que ellas tenían que llevar dinero a sus casas, a sus familias, ayudar con ese sustento. Entonces, a mí me gustó mucho eso y me llamó la atención Dani y todos los compañeros, porque pues ahí ese es justo un reclamo que ahorita empata con toda la cuestión feminista y de la mujer y de la lucha de la mujer en la sociedad global, ¿no? La equidad laboral. Ya la verdad nosotros México llegamos muy tarde a que buscar la equidad sexual y no sé qué, eso es de los años 60, 70. Ahorita el punto mundial pues es de que se alcance una equidad y una justicia laboral en concreto, pues que las mujeres tienen el igual merecimiento de ganar los mismos salarios que los hombres y sobre todo aquello que se llama el techo de cristal, ¿no? O sea, los grandes puestos, los grandes posiciones específicas en la cultura, en las empresas, pues también en la lucha libre se dan, ¿no? Y por último, a ver si lo logro, pues yo también fui promotor, he entrado a esas experiencias, sobre todo en el extranjero, pero también acá en México, y quiero compartirles que por ahí de 2003 yo realicé mi primer evento, que fue el Festival de Lucha Libre 2003 Caídas Sin Límite de Tiempo, en el antiguo Museo del Chopo, antes de que estuviera el actual, y ahí logramos insertar una mesa para discutir la lucha libre femenil, entre otras mesas. En esa mesa entonces estuvo la señora Lola González, Tania la Guerrillera, Amapola, Marcela, la doctora Guadalupe, se me escapa ahorita, pero ahorita me acuerdo, y hubo por supuesto luchas femeniles. Y bueno, yo recuerdo que en el 2003 la Arena México, Consejo Mundial de Lucha Libre, pues no programaba luchadoras. Fue hasta 2005 que justamente una gran aportación de lucha libre femenil, la señorita Sara Stock, pues logró llamar la atención de los promotores de la Arena México, antes me parece por muy corto tiempo de AAA, y bueno, pues es así como ya por fin hubo un pretexto para que
regresaran, porque pues, según ellos nunca es que haya habido una cerrazón, las mujeres luchadoras al roster y a las programaciones de la Arena México Coliseo, es decir, Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? A mí es muy valioso y para que se queden picados con el documental, ahí platicamos cómo es tan importante como una cantera de formación de lucha femenil mundial, la LLF, al haber aportado a las maestras Sarah Stock y American Angel, que son formadoras de la WWF, y ambas se formaron en la Arena Femenil de Monterrey. Por eso es que lo personal a mí me llamó la atención, además de la energía tan especial que se siente en ese lugar y cuando, como menciona Luciano, pues gozas de una función completa de luchadoras. Desgraciadamente me perdí, no pude asistir a la función que hubo aquí en la Arena México por razones personales, me hubiera gustado mucho asistir, pero la verdad es que yo esa energía, pues he sido completamente satisfecho en la Arena Femenil. Imagínense para que un chilango se lance a cada que puede a Monterrey como puede, y en avión o en camión o en bla bla blues o no sé qué, para ir a ver esas grandes funciones que ofrece la lucha libre femenil. Y bueno, pues recuerdo que Amapola y Marcela, pues fueron dos luchadoras que me apoyaron mucho en esa etapa que yo les daba llamado, y me fue una gran fortuna contar con ellas en muchas funciones, pero también tengo que decir que después fue una gran decepción que me dejaran de apoyar cuando entraron al roster de la Arena México y me dijeron: Orlando, ya no podemos trabajar contigo. ¿Por qué? Porque nos han dicho que ya no trabajemos con nadie más. Entonces creo que esto lo comento pues no por echar tierra a nadie, sino porque me he dado cuenta que en la lucha libre femenil, como dicen, en la lucha libre dicen que el luchador es el peor enemigo del luchador, pues la luchadora también es la peor enemiga de la luchadora, ¿no? Entonces, a veces, pues, aceptando estas condiciones leoninas o, pues simplemente como un poco absurdas, pero también, pues, uno tiene que respetar el camino que siguen estas profesionistas, pero bueno, creo que, pues, ahí aprendí yo también muchas cosas y después, pues, no nos detuvimos, ¿no? También contamos con el apoyo de otras luchadoras. Y así regresó la lucha libre a la Arena México. Y también hay que decir, no se ha mencionado aquí, ya por último, ahora sí lo prometo, que AAA, pues sí hay que reconocerle que ellos desde su fundación contemplaron la programación de lucha libre femenil, estamos hablando de 1993, junto con los exóticos y junto con los luchadores mini. Entonces hay que reconocer que desde sus inicios AAA fue una empresa que dio lugar a la diversidad y entre ellas a las luchadoras profesionales. Hablen porque si no me sigo de la... Lo bueno fue que fuiste breve. Correcto. ¿Alguien más falta de opinar acá de este tema? Bueno, nada más un detalle. Yo visualizo hace 20 años cuando empezamos, bueno, ya 23 años sin fracción, haciendo eventos de lucha libre, las circunstancias en cuanto a las mismas luchadoras eran un poco diferentes, las técnicas de las luchadoras eran diferentes. El gobierno en su momento pues era del PRI, luego del PAN, ahorita estamos con Movimiento Ciudadano, también son cambios en toda la ideología de cómo hacer eventos, ¿no? En su momento, cuando empezamos también, AAA, Antonio Peña se sacó a nosotros, fue a varias funciones del LFL y el Rudo Rivera, empezaron también, fueron a varios eventos y querían asociarse con nosotros. En su momento también recibimos una llamada del Consejo Mundial para que querían que el LF fuera parte de sus luchas. También hablando con ellos, su ideología está siempre en la lucha inicial, a la cual yo no accedí. Y pues bueno, finalmente pues, siempre hemos sido independientes.
haciendo nuestros eventos exclusivamente con chavas en nuestro lugar, y pues hemos subsistido, ¿verdad? Seguimos vigentes, seguimos adelante, y lo hacemos más que nada porque nos encanta, nos apasiona este bello deporte de lucha libre femenil, ¿no? Daniela. Excelente, sí, estoy escuchando. Lo que pasa es que tengo el micro apagado para que no se vaya a meter algún ruido, pero tardo, es que estoy escuchando y estoy... La verdad es que de todo lo que comentan, creo que aquí hay un hilo conductor, y en su momento creo que hay dos temas que, antes de pasar a la siguiente ronda, pues, de información, me gustaría que pudiéramos volver o tocar, porque me parece indispensable. Estamos en el 2024 y si bien es cierto que todos han comentado que ha habido esta apertura de las empresas, de las distintas empresas, tanto del duopolio de la lucha libre como de otras empresas también al interior de la República, en el norte, en el centro, en el sur, algunos más en más medida y otros en menos, yo quisiera preguntar dos cosas. Ustedes que están tan cercanos desde sus trincheras, cada uno de ustedes, ¿cómo han percibido esto? Porque he escuchado, por ejemplo, el otro día escuché al cibernético decir, es que ahora levantas una piedra y hay 1,000 luchadoras. Y yo creo que sigo viendo los mismos rostros de hace 20 años. O sea, realmente levantas una piedra y hay 1,000 luchadoras. O sea, sí vienen 3 o 4, pero quizá, no sé, nuevas luchadoras que tengan... Sí hay mil, pero no buenas, ¿no? Que estén en un foco, que tengan esta calidad, esta, pues, experiencia en un corto plazo, o que hayan sido cara de alguna empresa, no importa si es AAA, Consejo o alguna independiente. En realidad, ¿hay en este momento esa oferta? Y están recibiendo... La oferta está... ¿Están recibiendo estas oportunidades que las van a hacer mantenerse en el foco? La oferta, bueno, desde mi punto de vista, la oferta sí está, pero no porque haya oferta habla de calidad, que es un poquito lo que mencionaba Hugo hace ratito. O sea, sí hay más de 1,000 luchadoras, sí hay N cantidad de luchadoras, pero así como hay N cantidad de luchadoras, se puede decir lo mismo que se diría de la N cantidad de luchadores que hay, porque sí hay cientos, para no hablar de miles, de luchadores a los cuales sabemos que son moleros. Igual se puede hablar de luchadoras moleras, sin tratar de ser ofensivo en ese sentido. Pero, así como hay luchadoras moleras, hay cientos, sí hay muchas luchadoras que tienen una preparación increíble. O sea, ves a Andrómeda ahorita en el consejo y dices, es increíble lo que hace esa chava. Hay 10, a lo mejor hay 5 luchadores en el consejo que solamente pueden hacer las mismas cosas que está haciendo Andrómeda. Ahí, o sea, ya no hablamos de silueta, ¿no? Que está a la altura del hechicero, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo que podemos decir en AAA, ¿no? Sexy Star hace cosas que no hacen los hombres en AAA. Y sí hay un buen nivel de calidad en la lucha libre femenil mexicana. Hay luchadoras que están preparándose a tope para ser igual o mejor que los hombres. Pero así como hay ese nivel de luchadoras, hay una gran cantidad abajo de la pirámide que nada más están entrando para crearse cierta fama, crear cierto nombre y no lucha. Ahí me aparecen en el Facebook, me aparecen 50 luchadoras que venden contenido y no les ves en sus perfiles ni una sola cartelera de donde estén programadas. Entonces, pues te da que pensar, ¿no? Y sin embargo, ves el desarrollo que tienen luchadoras como las que decía Hugo hace rato, luchadoras que empezaron picando piedra ahí en la arena,
Coliseo de Guadalajara, y que ahorita las ves ya consolidándose como Valquiria, como Sexy Soul, como, como luchadoras importantes que van desarrollándose y que ya son parte de las Amazonas, Náutica, no sé. Hay una gran cantidad, un gran semillero que está dejando la, la Arena Coliseo de Occidente, de luchadoras bien preparadas, bien armadas, que tienen un futuro impresionante en la lucha libre y que lo único que necesitan son más oportunidades. Pero sí, 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 hay una base increíble de luchadoras que son moleras. Adelante. Sí, quizá otra vez, ¿no? Esta cuestión histórica y quizá nos referimos a un fenómeno histórico en el que en proporción pues siempre han sido menos las mujeres luchadoras que los luchadores, ¿no? Y que también en ciertos momentos, bueno, en el caso de lo que un poquito conozco más sobre el asunto de la lucha libre femenil mexicana, pues bueno, cuando surgen las primeras luchadoras también son pocas, seguramente habrá algunas que eran mucho mejor que otras, ¿no? Pues así es en las actividades y más en los deportes, ¿no? Habrá quien tendrá ciertas habilidades, las desarrollará más, pero eran un grupo reducido que después también, por los pocos espacios o los pocos lugares, pues se fueron haciendo menos cada día más, y después con la prohibición, pues todavía más, ¿no? Se mantiene un grupo muy reducido que una vez que empiezan a abrirse otras plazas o a buscarse otros, a abrir otros frentes de, en donde trabajar, pues empiezan a surgir otro grupo de luchadoras ya hacia los 60, 70, y que también el fenómeno de luchadoras que empiezan a surgir en otras ciudades, ¿no? Como Monterrey, Guadalajara o Tijuana. Entonces, en proporción, pues siempre han sido menor, ¿no? Y además también, aquí quizá habría que agregar otro asunto, además, no solamente de las calidades o de las oportunidades, sino también quizá ciertas condiciones que tienen que ver con condiciones de género, ¿no? Evidentemente, los embarazos, en muchas ocasiones los problemas con la familia, o bueno, no son pocas las luchadoras de la vieja guardia que comentaban que los esposos o los mismos padres no querían que lucharan o les prohibían que lucharan, ¿no? O que cuando pues ya se casaban, pues a veces tenían estos conflictos de que el marido, y en algunos casos luchadores, ¿no? Maridos luchadores, les prohibían que continuaran trabajando, y más de alguna lo hizo a escondidas o lo hizo en contra, y pues eso generó conflictos posteriores. Entonces, sí, ¿no? Es claro que es menor la cantidad de luchadoras a proporción de la cantidad de luchadores. Hoy en día, pues me parece que sí hay muchas más, además de que hay otras plazas, hay otros espacios. Desde hace algunos años ya empresas dedicadas como la de Monterrey, el LF, a lucha libre exclusiva de mujeres, otros esfuerzos que hay, y también pues esas oportunidades de luchar en el extranjero, que hay que mencionarlo también, era la oportunidad que las luchadoras de la vieja guardia, pues era la oportunidad que tenían para mejorar económicamente, y por eso también en algunas ocasiones, pues es que no había las luchadoras que estuvieran en México, estaban en Japón, y que también hablaba de la calidad, ¿no? De las que podían ir o las que llevaban a Japón, pues eran las evidentemente las mejores preparadas, ¿no? Las que estaban mejor preparadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece ser que sí, porque la lucha libre en general, como este deporte atractivo, pues obviamente hoy en día pues hay mayor exposición a través de los medios, arenas, aunque curiosamente cada vez hay menos arenas, ¿verdad? O arenas formales, ¿no? Se están cerrando arenas, pero aún así me parece que hoy en día, en comparación de hace 40 años, pues sí hay mayor cantidad de luchadoras, y seguramente, como lo mencionaron bien los compañeros, Carlos en especial, pues como en toda profesión habrá algunas muy buenas, habrá sobre todo las escuelas tradicionales, en donde no solamente las luchadoras, sino en general el gremio en general de la lucha libre, sabemos que hay escuelas que tienen un gran prestigio, como la arena
Coliseo de Guadalajara, que pues desde la época del Diablo Velasco, y no solamente la arena de Coliseo, sino la Escuela Jalisciense de Lucha Libre, que tiene un grandes semilleros, pero que también, como está sucediendo ahora en Monterrey, o en mismo Ciudad de México, y ahora Gómez Palacios o Pueblo, Tijuana, ¿no? Que también pues ya tienen su historia, y ahora están surgiendo también luchadoras en donde quizá históricamente no eran lugares en donde surgieran tantas luchadoras, y también por lo mismo quizás, aunque a lo mejor puedan tener habilidades, gustos o ciertas condiciones para destacar en este deporte, pero quizá también las mismas circunstancias de vida, pues sea que no se vuelvan tan constantes, ¿no? Esa es mi percepción, digamos, como en una lectura un tanto histórica, pues, ¿no? Adelante. Mira, hace rato me llamó la atención lo que comentaba Osvaldo de la femenil, del efecto Sarah Stock, ¿no? O sea, del efecto de Dark Angel. Y creo que en este momento el efecto Stephanie Baker, el efecto La Catalina en el Consejo Mundial está haciendo algo por el estilo, donde se está abriendo al extranjero, donde Stephanie Baker es triple campeona de Japón, en México, y eso da muchísimo poder a la lucha libre femenil. Y otra cosa que hablaban es de que en todas las plazas lo único que necesitan es oportunidades, porque en Torreón, las chavitas de Torreón son buenísimas también, Alondra, Emperatriz, Lady Shadow, se me van escapando varias, pero son buenísimas. En Puebla, Estrellita Mágica, Luz, Lady Amazona, Lady Metal, hay infinidad de luchadoras que pueden dar muy buena calidad de cualquier empresa. Creo que lo único que necesita el Consejo, la AAA, todas las empresas de lucha, es darles oportunidades, ¿no? Darles oportunidades de mostrarse, darles oportunidades de salir de una exposición en medios, de una exposición en fotografía, en video, para que la gente las vaya agarrando y para que esta lucha vaya creciendo más y no la estén estancando, ¿no? Porque muchas veces se vivió eso, que estancaban la lucha libre femenil, donde no surgía nadie, donde el elenco se hacía viejo, y donde no había un recambio, y creo que hoy se está dando un recambio en el Consejo Mundial, y en AAA y en todos lados, ¿no? En el Consejo Mundial estamos viendo que las veteranas, pues ya se están yendo, poco a poco terminando su etapa en Consejo Mundial, y están saliendo las nuevas generaciones, las hijas del Valiente, hay muchísimas luchadoras como Andrómeda, Baker, Catalina, Tessa Blanca, que ahorita está en Consejo Mundial, pero viene la Metálica, no sé, infinidad de luchadoras tiene el Consejo, igual todas las empresas, solamente es apoyarlas, y con eso van a empezar a tener mejores resultados, ¿no? Totalmente. Bueno, y nada más para finalizar la pregunta, 1,000 luchadoras, pues yo dudo que haya 1,000 luchadoras, ¿no? 500, pues a lo mejor, pero realmente, pues las chavas en sí, la mujer es complicada, entonces la luchadora es igual de complicada, ¿no? Entonces para hacer una función de lucha libre de puras chavas es súper complicado, para hacer dos funciones, para hacer tres, para hacer un año, 10 años, 20 años, es bien complicado, pero definitivamente han surgido nuevas generaciones. Ahorita tenemos la opción de que ha habido una segunda camada. Ahorita esperamos que debute la hija de Alicia, Diana Junior, hay varias por ahí que están con una segunda camada, incluso de LLF, y pues esperamos que la gente también las apoye para ver este resurgimiento de una nueva camada, y pues que el LF continúe, que la lucha libre femenil continúe, y para bien pues del espectáculo de todo lo que es la lucha libre femenil. Bueno, yo solamente opino respecto a esa metáfora tan bella de que levantas una piedra y hay 1,000 o 2,000, o como si fueran insectos, pues que qué bueno que así sea, qué bueno. Es excelente noticia la que dice Observa el Cibernético, ¿no? Y a mí me parece muy bien, porque si hay 1,000, quiere decir que 500 van a ser más o menos buenas, 300 ahí como pues buenas,
y 10 pues muy profesionales. Entonces, entre más haya y más surjan, pues es muy buena noticia, además porque es su derecho el querer y el desear elegir una profesión. O sea, eso es una muy buena noticia. Además, pues en un país, hay que decir, de millones de habitantes, ¿no? Entonces es muy buena noticia esa metáfora. Y pues lo único que yo no estoy muy de acuerdo, la verdad discrepo, con esta figura, vamos a decirle, del gremio de la lucha libre, del luchador o luchadora molera, ¿no? O sea, se me hace demasiado despectivo entre el medio de la lucha libre para marcar sus jerarquías entre ellos, y pues no, todos fuimos moleros, a todos nos gusta el mole en México, bueno, a unos cuantos no, por allá por Monterrey no mucho, pero les gustan otras cosas muy deliciosas, y todos, sonó la semana pasada algo como de el señor Adolfo Tapia, L.A. Park, que él dijo, ¿no?, que muchas veces ha luchado o le tocó luchar por una torta, y que si le iba bien, pues llevaba doble jamón, por una pizza, y que también él tuvo que levantar ya la voz para decir, hasta aquí, ¿no?, hasta aquí con esta forma de pagarme, merezco más. Entonces yo creo que es pues muy respetable los esfuerzos de todas las luchadoras y todos los luchadores por tratar de ganarse un lugar en la cartelera, en la preferencia del público, en la elección de los promotores, y yo pues felicito mucho a esas personas y tienen toda mi admiración por haber pues arriesgado, porque muchos de ellos y muchas de ellas, por haber aceptado un mole como primer pago, hoy son superestrellas y hoy están en EW y no sé qué, no le agarro luego mucho yo la onda al wrestling, pero pues que a todo el mundo le gusta y es sensacional, entonces pues debe de ser una muy buena noticia. Sí, digo, Taya también iba a los moles. Así. Uy, que si hubieras visto, ¿no? Esa, por ejemplo, yo creo que se fue con la boca manchada La bronca no es ser molero, la bronca es quedarte en el mole. Y eso sí ha sido como mucha de la cuestión. Pues Atlántico, insisto, a mí mole. Ese término, te digo, no. Oye, y el problema no es el mole, ¿no? El problema es las comisiones. O sea, porque obviamente si la comisión fuera exigente, si la comisión te diera una licencia por un examen bien hecho, pues no había tanto luchador que no supiera luchar. Ese es el problema realmente. La comisión desde el inicio, si la comisión fuera de verdad, si la comisión hiciera exámenes de verdad, si la comisión exigiera de verdad, pues evitarías el 50% de luchadores que no sepan luchar, ¿no? Yo quiero traer a la mesa este tema que me parece importante porque hace un momento Rich tiene algunos problemas ahorita con su conexión, ahorita que lo restaure se integrará con nosotros de nuevo a la mesa. Que me parece un tema, y justamente Ricardo hablaba de esto, de estas luchadoras que muy jóvenes embarazan o que muchas veces tienen que dejar una carrera en el ring por estas situaciones que son de su vida personal, de no poder encontrar quizá las oportunidades ya después de que tienen una familia, porque ciertas cosas van mermando su capacidad arriba y abajo en el ring, respecto a quizá, por ejemplo, el tiempo que pueden dedicar, los entrenamientos, etcétera. Y justamente, y hablando de este tema, que me parece que pues ustedes que justamente han estado ahí y por tantos años, en el caso de Luciano, de todos ustedes, ¿qué les parece o cómo consideran si sería posible o viable que a las luchadoras se les otorgara una licencia a partir de cumplir la mayoría de edad, para evitar situaciones que pudieran mermar sus capacidades, pero también para poder salvaguardar muchas veces estas situaciones que ocurren extra ring, pero dentro del ambiente, y que muchas veces ven truncas carreras por estas situaciones? Es decir,
pueden entrenar, ¿no? Pueden hacer su vida entrenando, pero comenzar a luchar ya de manera profesional o con una licencia de luchador a partir de los 18 años. Pero no debería ser exclusivo de las mujeres, debería ser exclusivo de todos en general. Es un sinsentido que hagan luchas de exhibición de niños de 10 años. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo, pero no tiene que ver con el tema femenil. Tiene que ver en general, es un cáncer que está arraigándose porque de 10 años para acá se ha vuelto más común en la lucha libre general. Ves en muchas funciones niños de 10 años haciendo lo que entrenan y delante de gente que generalmente les termina por aplaudir la gracia, por decirlo de alguna forma, al aventar una moneda al ring y premiar ese tipo de actos que, como decía Hugo, no deberían de estar avalados por ninguna comisión, no deberían estar permitidos. Pero sí es algo general, en general. No sé, a lo mejor hay excepciones en los hombres, por ejemplo, Andrade, La Sombra, que empezó a los 16 años en el Consejo, pero en general sí está mal. Debería de ser algo que, como decía Hugo, debería estar avalado por la comisión bajo ciertos estándares, bajo ciertos exámenes, bajo cierta verificación médica, que tienes la condición física, que puedes hacer lo que tienes que hacer para que tengas tu licencia como luchador profesional. No solo pagar $500 y entregar dos fotos para que te den tu licencia, como pasa comúnmente en el Estado de México. Por decir un lugar, ¿no? Generalmente en otros estados también pasa. Pero sí debería de ser así. Deberían de ser exámenes como los que hace la Comisión de la Ciudad de México, que no cualquiera los pasa. Adelante. ¿Quién sigue? Pues yo de la comisión, la verdad, no quiero hablar. ¿Para qué? La neta, no. Pues, a ver, mira, yo, Dani, yo opino un poco como Carlos, de que no es algo exclusivo de la lucha femenil, pero también pienso que estarse metiendo ahí es como un tanto paternalista, justamente. O sea, hay una ley en México que permite que si tus padres y tus tutores te dan permiso para algo, que está reglamentado para mayores de edad, es posible realizarlo, como las licencias de conducir, tipo así. Entonces, la lucha libre no está fuera de esta ley. Y cuando un talento, sea masculino o femenino, muestra aptitudes de lo que llamamos prospectos deportivos, pues yo he visto los más emocionantes, admirables ejemplos de apoyo a esos hijos. En la lucha libre femenil, en el LLF, me ha tocado ser testigo de casos verdaderamente admirables. Voy a decir tres. Lady Flamer. Lady Flamer comenzó a los 13 años a luchar, pues como decía Carlos, en estas luchas de exhibición, pero eran luchas pues entre profesionales, con el señor Pantro, con Caronte, con Bluefish, con su padre Red Flamer. Y ella, yo, y en el documental logramos capturar tanto su testimonio como los entrenamientos que lleva con ese mastodonte que es su padre. ¿Tú crees que no va a ser buena la mujer después de haber entrenado con ese señor, que además me la cuidó incansablemente para que haya debutado en Arenas Regias y se haya vuelto la luchadora más importante y campeona de la LLF mexicana, por lo que yo he observado? Otra es Baby Love, quien es la actual campeona de LLF, y me parece que cuando comenzamos a grabar nosotros en 2017, pues ella era menor de edad,
y es increíble haber visto su desarrollo, su desenvolvimiento, de haber comenzado con sus pares con las que debutaba y después enfrentarse a monstruos como Polly Star, o sea, la niña chiquita y dulce, o como la anuncian ahí. La dulce niña. La dulce niña enfrentándose a estos monstruos, pues que igual si hay monstruos en la lucha femenil, pues los hay en la masculina, perdón, o convencional, pues en la femenil también, y fue increíble, pero lo más increíble es que su madre la cuidó, le dio el permiso, y ahora su madre se volvió luchadora, y no es el único caso. Otro caso es la dinastía Silva, a quienes les envió todo mi cariño, todos mis saludos. Naomi, la madre de Dark Fantasy y Dama de Hierro. Ella también, a fuerza de llevar a los entrenamientos a sus hijas y de darles permiso y de soñar con ellas, en compartir esos sueños, pues también se volvió luchadora. Ella solo las llevaba a entrenar y dice, bueno, pues ya que vengo yo, y entonces también ahora tenemos una dinastía que, por decirlo así, comenzó al revés, de hijas, que dieron el ejemplo a la madre y que la incentivaron también. Entonces, pues yo ahí creo que mientras haya leyes a las cuales ceñirnos, pues todo lo demás serán, pues, la opinión respetable de cada quien. Pero ¿estás de acuerdo que cualquiera, aunque sea menor de edad, tendría que pasar un examen de lucha libre? Por supuesto, pues esa es la regla de la lucha libre. Ahora, pues ya y que no sea de paso... Hay muchos lugares donde hay luchadoras y luchadores. Pero no, mira, Hugo, ahí la verdad, pues lucha. ¿Por qué crees que promotores como Luciano pues no quieren ni hablar de las comisiones? O sea, es del surrealismo mexicano que algo como las comisiones de box lucha o lucha libre, que no terminan de estar completamente en lo legal, en reglas, en institutos, pretendan instituir leyes y reglas. O sea, que alguien me explique. No, sí, sí estamos de acuerdo que las comisiones como tal es un, salvo honrosas excepciones. Es un sindicato más. Ajá, salvo honrosas excepciones, sí son, pues ni siquiera sindicato, es una mafia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, así tal cual la situación por las que vivió Luciano el año pasado, o el antepasado, perdón, si no me acuerdo bien, fueron absurdas. De hecho, fue el pasado y el antepasado. por un simple capricho de decir no haces funciones. Cuando en realidad la comisión debería de velar porque sí se hagan las funciones, porque los luchadores tengan trabajo, porque los luchadores estén preparados para ese trabajo y no haya ese problema, ¿no? Digo honrosas excepciones porque sí las hay. El Fantasma, por más criticado que sea de su afán de protagonismo y todo eso, es una persona que por lo menos para otorgar una licencia se encarga de verificar que el luchador cumpla con toda su condición física, que tenga la categoría de pararse en el ring y aguantar lo que tiene que aguantar y cumplir. Eso independientemente de todo lo que se... Ups. Pues sí, pero y yo también admiro al Fantasma y lo respeto y me he echado la mano y tal, pero... ¿Qué va a pasar cuando se muera el Fantasma o cuando ya no esté el Fantasma? O sea, esa es la cosa. Aparte, en muchos lugares no hay comisión. O sea, ni siquiera hay comisión. Ya no te digo que la comisión sea buena o mala, sino hay lugares que ni hay. Exacto. Entonces, es como a lo que yo quería referirme, ¿no? No sé qué habrá pasado que se nos fueron todos ahora ya, pero pues es eso. Yo quisiera decir que en todo caso, es muy admirable de la lucha libre mexicana, pues que siga su proceso de profesionalización, claro. Y en donde están todos involucrados y todas las personas involucradas en la lucha libre creo que tratan de hacerlo lo mejor posible
Y bueno, es cosa de irse organizando mejor, ¿no? Eso es, yo creo que la cosa. Quizá el tema, por ejemplo, en el caso de Luciano, en el caso de la femenil, pues obviamente las condiciones que se generan entre rosters que son 100% femeninos, pues obviamente no hay situaciones en las que una niña menor de edad se vea comprometida a cierto tipo de relaciones. Y con esto no me refiero solamente a las relaciones interpersonales, sino muchas veces el ambiente, y lo saben perfectamente, cuando ocurren en empresas donde hay mujeres y hombres estableciendo trabajo, pasan estas situaciones y un menor de edad, no importa si es hombre o es mujer, pues queda, pues, de alguna manera en cierta desventaja por estas cuestiones jerárquicas, justamente, que todavía se viven dentro de la lucha libre, que no escapa y que tampoco podemos decir y cerrar los ojos, ¿no? Entiendo esta cuestión de ser paternalista al decir es libre y puede hacer, pero entonces yo te diría, bueno, pues entonces quizá tendríamos que señalar con más vehemencia a estos depredadores sexuales, a estos entrenadores o maestros que están ahí y muchas de las veces son los que depredan justamente a estas menores, los que causan estas situaciones. Digo, hace poco lo hablábamos justamente el 8 de marzo con Fernanda Jiménez, pues que tiemblen ellos, porque desgraciadamente la sorna, el escarnio social siempre termina recayendo en las mujeres, y este sí es un tema. Y también regreso al punto del cibernético, y no es porque sea el dios de la lucha libre, simplemente porque hace muy poquito tocó ese tema también dentro de los programas y hablaban de este tema justamente de las menores de edad que pues muchas veces se ven envueltas en situaciones sobre todo de poder, en donde están en desventaja frente a situaciones que por su juventud y por su inexperiencia en muchas situaciones terminan siendo presa de este tipo de personas. Digo, no todas las luchadoras tienen la oportunidad de tener a los padres cerca, a las madres cerca. Muchas veces estas situaciones ocurren incluso con sus propios profesores, con sus propios maestros, y eso no es algo que podamos decir, claro, sí, qué maravilla, aquí no pasa nada, todos somos muy felices. O sea, son situaciones reales, y de ahí pues que se plantee la opción de decir, bueno, ok, siendo mayores de edad no hay ningún problema, porque estaríamos hablando de situaciones que ocurrirían con personas que están en igualdad de circunstancias, que creo que también tener 18 años no te hace una persona que, ¿no?, que puedas estar 100% a la altura de estas situaciones y juegos de poder que ocurren, ¿no? Pero bueno, ese es como un poco el tema. Oye, Daniela, bueno, en eso que estás diciendo del ciber, a mí me llama mucho la atención lo que comentan, pues, pero es que en la lucha es tan triste lo que pasa, de que, mira, para mí sería muy fácil, si hay alguien en la lucha, personaje, hombre, mujer o pescado, que se aproveche de una chavita o menor de edad o mayor de edad, pero que haga algo malo, es sencillo, que se vaya a la cárcel y punto. O sea, que se acabe toda esta clase de porquerías que pasa, como que salen comentando de que es que antes éramos bien borrachos y subíamos drogados y subíamos esto. O sea, antes eso era y eras un irresponsable. Y si hoy lo haces, pues vete a la cárcel y punto. O sea, por acosador, por lo que hagas, a la cárcel y punto. O sea, eso de que es que puede haber un entrenador que abuse de ellas, sencillo, al bote el pendejo y punto. O sea, no tiene por qué pasarse de lanza ni con una menor de edad ni con una mayor de edad. Todas esas cosas de los luchadores viejos, de que antes éramos esto y antes éramos lo otro, son puras idioteces, eran unos irresponsables, que antes la gente se reía de eso o lo veía normal. Pues qué triste, porque realmente son unos irresponsables. Si hoy suben borrachos, son unos irresponsables. Si suben drogados, son unos irresponsables. Si no entrenan, son unos irresponsables. Eso, esa gente debería de irse, pero a la chingada de la lucha libre. No sirven para nada. Porque eso nada más va a molestar. O sea, eso va en detrimento de la lucha. Un borracho, un drogadicto,
va en detrimento de la lucha y pone en riesgo a su compañero y pone en riesgo la lucha y pone en riesgo a las empresas, y esa gente debería desaparecer de la lucha y punto. Y si te aprovechas de alguien, pues te vas a la cárcel. Y el primero que se vaya a la cárcel, ahí es donde les va a dar miedo hacerlo. Y bueno, si hay, en el caso del que hablamos, no solo un borracho, un drogadicto, sino un acosador o un depredador sexual, ¿no? Son las palabras indicadas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque pues es solo así la manera de conducir por las leyes, insisto, la cuestión, no sé si para la cárcel, pero pues por lo menos un juicio, y dependerá si también se le demanda a esa persona, ¿no? Pero es eso, que yo sí creo que es un más bien, pues, una, insisto, confiemos en las leyes y también trabajemos para confiar en ellas en vez de querer ser unos paternalistas de por vida. Tienes razón, Dani, es difícil que los padres estemos cerca de los hijos y las hijas en todo momento de su formación, pero yo te doy, ya te di un ejemplo, ya te di dos ejemplos de allá de Monterrey, pero también te puedo decir, por aquí lo observé, ya mencionaba a Amapola. Amapola es un ejemplo increíble de cómo su mamá estuvo todo el tiempo cuidándola por ahí y sin acosarla a ella tampoco, porque eso también puede ser un acoso, que no te dejen desarrollar bien tus padres tu profesión. Pues ella lo supo hacer. Y también recuerdo otro caso, que es el de Lady Apache, ¿no? O sea, Lady Apache también todo el tiempo su padre, según entiendo, pues estuvo ahí observando cerca, y bueno, pues la señora se ha casado con hasta 3 luchadores, ¿no? Por su voluntad, ¿no? Entonces, creo que es mejor confiar y resaltar estos ejemplos de que sí es posible, pues que haya un cuidado, y es más, pues liberemos a los padres, ¿no? O sea, la sociedad entera, pues es la que debemos cuidar que eso no suceda. ¿Por qué? Porque entre más libertades haya para que ellas se desarrollen en lo que han elegido, pues también se supone que va a haber una mejor calidad de lucha libre femenil. Ese fue el problema grande que nos dejó aquella prohibición, entre comillas, porque no fue tal, nunca hubo, y ahorita ojalá Ricardo se conectara por su gran libro que hizo de eso, pero no, todos se fueron con la finta. Si acaso fue un veto, porque el comisionado dijo que las leyes decían que estaba prohibido. No hay una ley, no hay un laudo, no hay un decreto, no hay nada. Ya lo investigó de Ricardo, sino que fue hasta el momento, justamente en el tema que empezamos de lo laboral, cuando ellas demostraron que no, nadie les podía quitar su derecho a trabajar, que ya pudieron lograr entrar a la modernísima Ciudad de México, ¿no? Mientras en Pachuca, mientras en Guadalajara, mientras en Monterrey, tenían plena libertad. Y pues a lo mejor, mira, la historia es por algo, se abrieron otros caminos, se abrieron otros países, a lo mejor fue benéfico para ellas que la moderna Ciudad de México pues no se haya interesado en ellas, y si Japón, y si Sudáfrica, y si Tailandia, y si Alemania, y si Estados Unidos. Y entonces, a lo que voy es a que, de todas maneras, al ser la Ciudad de México el centro simbólico de muchas cosas, entre ellos la lucha libre, pues sí resultó en detrimento esta prohibición, este veto para el desarrollo. Y es lógico también que la Arena México no tuviera luchadoras en su roster cuando se dice y se paran el cuello de que solo tienen a los mejores y a las mejores, pues ¿cómo va a haber mejores si no hay cómo desarrollarlas, ¿no? Entonces, eso es muy importante y creo que ya da para tesis el que alguien estudiara en qué grado se afectó el desarrollo deportivo de la mujer mexicana por este veto totalmente absurdo e increíble. Hay gente que ni lo cree actualmente, de 1954
1986. Sí, total. Ahí, sobre lo que comentaba Hugo, estoy completamente de acuerdo, pero sí hay como casos muy puntuales, y de hecho mencionó ahorita uno que sí es mucho en el sentido de lo que tú estás diciendo, Dani, porque una de las personas que mencionó, no voy a decir nombres, pero obviamente todos van a saber quién es, se casó antes de los 15 años con su maestro de lucha libre. Estamos hablando también de otra luchadora que fue campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, que no voy a decir nombre, pero todos van a saber quién es, que se la trajo su esposo de su país a los 11 años. Y sí se casó con ella con el permiso de sus padres, pero a los 11 años. Estamos hablando de un luchador que no ha sido megacampeón en AAA, pero es uno de los estandartes de AAA, que tiene muchas demandas, muchas denuncias por abusar de menores bajo sus clases de lucha libre, que nunca ha sido impugnado y que ha sido premiado en AAA con ser estelarista en Triple Manías. Y sí, sí tiene razón, sí debería de estar más delimitado esa razón, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Hugo. O sea, eso es un cáncer y eso se debería denunciar y eso se debería determinar. Pasó hace 25 años, pasó hace 15 años, sigue pasando, porque la persona de la que estamos hablando, de AAA, ahí está todavía, y está todavía como una de las figuras de la empresa. ¿Está mal? Claro que está mal. ¿Debería estar en la cárcel? Claro que debería estar en la cárcel. Es un abusador de menores. No, no está, por lo que tú quieras y gustes, porque le dieron un dinero a la familia de la hija para que retirara la denuncia, por lo que tú quieras y gustes. Pero la empresa por lo menos debería de tener, pues, el honor de decir no quiero personas aquí así. Oye, eso tienes mucha razón, Carlos, que las empresas son las primeras que deberán de decir no quiero personajes de esa manera, o si saben cómo son algunos luchadores, algunos personajes que están dentro, pues no darles trabajo, ¿no? O sea, porque obviamente tienes el cáncer dentro y ese cáncer te va haciendo más y más. Pasando más consejos, tú y seguramente debes estar más al saber más del caso. Pasó en el consejo, corrieron a un programador precisamente por ese tipo de cuestiones. Sí, pero te digo, todo es a contentillo. Quedan muchos. Sí, sí, sí. Y sí, definitivamente está mal. Como dices, si antes era reído, si antes era divertido, era un chiste, era lo que sea, pues eso era antes, ahora ya no. ¿Sabes qué es lo peor? Que saben, o sea, saben, conocen, ¿sí? Se dan cuenta, es motivo de que la gente se da cuenta, los en hoteles se dan cuenta, o sea, hay cosas muy cabronas y que deberían de acabar con todo esto, las empresas, pero son las primeras que deberían de acabar este tipo de cáncer. Así es. Pues es que realmente no son temas sencillos, no son temas que se pueden hablar. Yo concuerdo mucho con Orlando al respecto de que tiene que hacerse de forma legal. No sirve de nada absolutamente litigarlo, ventilarlo en los medios. Lo que sí también, y estoy de acuerdo con Carlos, es están las denuncias, existen las denuncias, se hicieron públicas, se hicieron privadas, o sea, están los procesos ahí, pero desgraciadamente estas personas continúan dentro de las empresas y continúan en una posición de poder, que es lo que no hemos entendido. O sea, el tema no es la interacción. En el caso, por ejemplo, de la femenil, pues bueno, es un entorno totalmente distinto, estamos hablando de cosas 100% distintas. Pero cuando hablamos de, sí, es una realidad, estas interacciones entre adultos y menores de edad son temas muy complicados. O sea, no todas las madres, como decíamos, pues tienen esta posibilidad de acompañar o de hacer un seguimiento, ni el menor tiene una contención emocional o un desarrollo psicológico con el que pueda lidiar con estos temas. O sea,
son cosas que no se han tratado. Muchas veces creo que ya pasamos, y me gustaría escucharlos, ya también ya nos fuimos de la hora, ya también para ir un poco cerrando estos temas que hoy platicamos, acerca de la diversidad de cuerpos, porque creo que ya con el tiempo hemos ido entendiendo, creo que justamente las luchadoras mexicanas siempre han sido, pues de alguna manera, un ejemplo al respecto de esos temas. Creo que han sido muy respetuosos, tanto el público, quizá después de los 90s, con esta pues tropicalización de la imagen de las divas, ¿no? Del wrestling, que un poco se toma aquí en México a través de las luchadoras en AAA, por ejemplo, que se buscaba una cierta estética que fuera mucho más preponderante, incluso que la técnica o el talento para la lucha que pudieran tener las luchadoras. No quiero decir que todas, pero sí que en algún momento esta situación de venir de la televisión fue preponderante. Hoy estamos hablando de una diversidad de cuerpos fabulosa, la podemos ver, la podemos entender, inclusive en cuestiones de diversidad de toda índole. Y yo me gustaría ir cerrando un poco y para escucharles desde su perspectiva esto de la lucha libre femenil, específicamente la mexicana, ¿hacia dónde va? ¿Qué podríamos esperar en los próximos 5 o 10 años de este deporte? ¿Qué podríamos esperar? Bueno, si quieres, puedo empezar yo. La ideología de la lucha libre femenil, que así se llama la empresa, la idea es, en estos 5 años, es subsistir, continuar adelante, seguir con nuestras metas y siempre buscar más opciones. Bueno, simplemente este viernes tenemos otro evento, tenemos a 5 luchas completamente femeniles, tenemos a Luda contra Tuscana, lucha extrema, tenemos diferente tipo de luchas, bien como 20 y tantas luchadoras en este evento, y esperemos que la gente nos siga apoyando en nuestro lugar, y pues bueno, como quiera, es un gusto estar aquí con ustedes platicando, conviviendo, y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Bueno, yo creo que la lucha libre femenil tiene muchas oportunidades de destacar. Ahorita se están abriendo muchas oportunidades de destacar en el resto del mundo, ¿no? Cuando durante lo que va del siglo estuvo muy relegada la internacionalización de las luchadoras, eran muy contados los casos de luchadoras que podían salir del país y salían a empresas muy pequeñas. Ahora se está dando, gracias a lo que mencionaba Hugo, del efecto Stephanie Baker, el efecto Catalina, se está dando la oportunidad de llegar a otros lugares. Y ya está manifestado de que van a tomar parte de AEW, y ya está manifestado de que Silueta se regresa a Japón otra vez. Y qué bueno que siga habiendo grandes oportunidades, pero va a ir enfocado en base a lo que las empresas determinen. Mucho de lo que decía Luciano, las empresas que se dedican a promover pura lucha libre femenil van a ir enfocadas a los resultados que tengan. Y en el caso de las grandes promotoras, van a ir enfocadas a los resultados que tengan las luchadoras que tienen, a la visión de negocio que tengan ahí. Esperemos que dejen de ser segundas luchas o terceras luchas en los carteles de viernes. Esperemos que dejen de programar a las mismas 3 luchadoras contra las mismas 3 luchadoras en la otra empresa. Esperemos que pasen muchas cosas, porque el talento sí está ahí. Eso es parte de lo que estamos diciendo todos. Sí hay muchas luchadoras que tienen el talento para destacar, para seguir adelante, pero depende de las oportunidades que les den o de las oportunidades que tengan para desarrollar ese talento. Salvo, por ejemplo, una luchadora que tú y yo conocemos y que valoramos mucho, Candela.
Candela es una de las luchadoras que tiene más futuro dentro de la lucha libre mexicana, y sin embargo no ha tenido ni una sola oportunidad dentro de las empresas importantes. Un solo martes, o no me acuerdo si fue martes, en una sola función programaron en Guadalajara, una sola función, y no le han dado otra oportunidad de regresar a Guadalajara, cuando la chica es uno de los talentos más impresionantes que hay en este país, por todo lo que hace, por todo lo que transmite y por todo lo que tiene. Igual Nexi, que sí es como habitual de Guadalajara, se ha dedicado a viajar en el mundo, ha estado en Guatemala, ha estado en Ecuador, ha estado antes de que se hiciera la guerra, ¿no? Pero ha estado por allá, y es una luchadora que tiene mucho futuro, y no se le han dado las oportunidades para el siguiente paso, para crecer, para llegar. Una sola vez la programaron en la Arena Coliseo, en el DF, y en primera lucha. Entonces, sí dependen mucho de las empresas grandes para que siga creciendo esto. Van dos viernes en la Arena México que no programan lucha libre femenil. Después de haber programado una función completa, no programan lucha femenil. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo restringen? Cuando después de que debieron de programar una función completa, pues lo lógico era que le dieran continuidad a las rivalidades o a lo que había pasado en esa función. Pero como es el consejo, pues simplemente es borrón y cuenta nueva. Eso pasa cuando no hay cuando no creen en los proyectos, ¿no? Yo creo que el proyecto de la Arena México llegó por tanta presión de haber sido Guadalajara y Puebla, y llegó de una forma con presión a México, pero es lo como dices, hicieron toda la función femenil y se olvidaron después de ellas, un ratote. Y creo que a lo que vamos es de que el Consejo Mundial tiene todo para seguir haciendo lucha libre femenil de calidad, y creo que hay un cambio generacional, y creo que AAA, aprovechando también ahorita su gira de retro, que también se puede nutrir de mucha gente que en el Consejo ya no tiene cabida y pudiera estar rescatando gente de ahí que no tiene trabajo, porque hay mucha gente en el Consejo, muchas luchadoras, muchos luchadores que ya no tiene chamba, y obviamente pudieran recalar en AAA para que haya un cambio generacional, y obviamente las empresas también voltear a ver a las empresas como la de Luciano, como otras empresas, y que las vean realmente como un semillero, ¿no? Porque realmente las empresas no deben de ver como competencia a las empresas más chicas. O sea, creo que, por ejemplo, AAA y el Consejo Mundial no deben de ver a las arenas de las ciudades donde están como una competencia directa, sino más bien como un semillero. Obviamente, si ellos voltean a ver la empresa de Luciano y allá tiene 10 luchadoras que valen la pena, pues ¿por qué no traérselas a que les den una oportunidad de mostrarse? Y si pegan, pues bueno, Luciano, préstanos a tu luchadora, ahí te va un intercambio, no sé, o sea, un intercambio con luchadoras de aquí, o alguna cuestión para que aproveche Luciano, aproveche el consejo y sea algo positivo para todos, o sea, para las empresas chicas, para las empresas grandes, con garantías que sean factibles para las empresas, porque luego los quieren rentar con garantías que no los puede pagar una empresa chica. O sea, porque obviamente son diferentes precios, obviamente si tú allá vas y haces una función y das el boleto en $1,000, la gente te va a pegar el grito en el cielo, no te lo va a pagar. Obviamente tienes que ir con diferente garantía y todo. Y obviamente los luchadores entienden. Los luchadores, tú les dices que va a ir a una empresa más chiquita y ellos se bajan el precio. O sea, ellos saben que tienen que bajarse el precio, que tienen que luchar por menos lana, pero las empresas no quieren ganar menos lana. Ellos quieren cobrar lo que cobran, vaya donde vaya, y obviamente eso es imposible para muchos. Pero creo que dependiendo de las empresas, tiene todo para la lucha libre femenil seguir creciendo y seguir dándole oportunidades. Bueno, pues yo veo el futuro de la lucha libre femenil en México y a nivel global muy prometedor, muy con mucho presente y futuro. Entonces, pues no dudo de la fuerza de la mujer, de la fuerza de la mujer mexicana y de la luchadora mexicana para garantizarnos esas grandes funciones que esperamos, esas grandes acciones, ese gran desarrollo deportivo y artístico que tienen las luchadoras
profesionales. Enhorabuena por ello. Y también, pues, quisiera decir desde el punto de vista de los que revisamos la historia, el pasado, pues que pues esa es nuestra manera de aportar o de apuntalar ese futuro, de ayudarles, de apoyarles. Recordemos la famosa frase de que quien no conoce su pasado, pues tiende a repetir errores. Entonces, nosotros, ese es nuestro esfuerzo. Creo que desde el proyecto del doctor Ricardo que se nos fue, el resguardar una memoria en un archivo que puedan consultar de distintas maneras estudiantes, productores, interesados, aficionados, por supuesto las mismas luchadoras, pues es algo muy importante para ese futuro, para el presente y para el pasado. Y en el caso de nosotros con el documental La Femenil, pues es lo mismo. Hemos tratado de entretejer un poco de esa historia de la prohibición en la Ciudad de México, pero despegando y desenvolviendo todo, desembocando todo hacia la historia de esta empresa tan admirable que es LLF. Díganme quién conoce así la historia de esta gran empresa, las luchadoras que lo han conformado. Pues ni yo lo conocía y a lo mejor esa fue la gran pues impulso para realizar este documental de mi parte y de parte de Juan Carlos Valdés, el productor, y del crew que nos ha acompañado y de la gente que nos ha hecho la postproducción, ¿no? Entonces, yo solamente quiero invitar para que estén atentos al estreno este año del documental La Femenil y que nos sigan por nuestras redes y contamos con su favor de seguirnos en Facebook. Tenemos La Femenil, la página La Femenil, y en Instagram Femenil Documental. Por favor, si, por ahí vamos a estar anunciando y en los medios que se nos permita este gran estreno. Estamos preparando junto con Luciano y la LLF, Ángel Arredondo, a quien le agradecemos mucho su apoyo, pues un estreno allá. Quisiéramos mucho que fuera ahí mismo, en La Femenil, donde estrenemos. Estamos trabajando para ello, y en la ciudad de Monterrey. Y bueno, ya después, pues en todos los festivales que nos han invitado, que ya están esperando afortunadamente, este trabajo con ansias, y ahí será un poquito, pues, nuestra manera de aportar a la lucha libre femenil de México. Pues ahí está. Sí, permíteme un minutín, porque sí, la verdad es que sin Luciano, aquí presente, y quiero decírselo públicamente, la lucha libre femenil en México en este siglo no tendría el peso que tiene, sin que Luciano hubiera aportado, apostado, puesto todo por arrancar esa arena en Monterrey, ese pequeño lugar, no hubiera tenido el peso que tiene. Ya lo dijeron, no solo dijeron Dark Angel y dijeron American Angel. Pero no solo es eso, es Princesa Sugei, es Diana la Cazadora, es un montonal de luchadoras que han salido de ahí y que no hubieran salido si no hubiera sido porque Luciano apostó por ellas. Y eso sí, se lo debemos todos como aficionados a la lucha libre femenil, como aficionados a la lucha libre en general, y porque es un visionario que la verdad se merece todo el reconocimiento. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Me llena de orgullo oír esas palabras. Y sinceramente, pues como lo hacemos, es un gusto personal. No es porque ganemos dinero, porque nos vaya bien. Eso ya queda en segundo, tercero término. Lo hacemos porque nos apasiona, ¿no? Ese es el objetivo, esa es la finalidad, y seguimos adelante hasta donde podamos, ¿verdad? Esperemos un par de décadas más. Oye, Daniela, y reconocer, por ejemplo, que aquí en Guadalajara se dio la primera función de lucha libre femenil en el Consejo, pero antes creo que el señor Luciano participó en una lucha aquí en Guadalajara 100% femenil, por ahí me comentaban. De hecho, estuvimos en Guadalajara, en todo el norte del país. Estuvimos en la arena Naucalpan, no, en la López.
En la López. Pancran, sí. Y en varios, pues en muchos lugares hemos estado, ¿no? Ahorita nuestro objetivo es intentar hacer un evento en Estados Unidos, que es lo que es mi objetivo primordial en este momento. Y pues bueno, ahí la problemática es que es en dólares, ¿no? Pero intentamos hacer lo posible para llevar a cabo este nuevo sueño que tenemos y seguir adelante. Por cierto, chequen LLF.mx, que es nuestro website donde tenemos todas las luchas de LLF. Pues todo está a la venta, todo está en opcional y pues para que la gente conozca un poco más de nuestras luchadoras, nuestros objetivos y nuestra pasión. Pues ahí está. Ahorita el dólar está barato, Luciano. Pues si dices que son 16 inspecciones. 16 todavía, mira, de aquí a julio algo se podrá hacer. De hecho, llevo varios años intentándolo, pero no se ha podido concretar el objetivo, ¿no? Esperemos este año se pueda, en verano, hacer una función en Chicago, que es donde yo soy originario, ¿no? Pues ahí hay que hacerle un guiño a la mera mera, a ver si quiere soltar alguna de sus muchachas, estaría muy bueno ahí poder hacer algo también con Ton de Rosa, que creo que es una mujer visionaria y con este roster que ella maneja también está haciendo grandes cosas, es una persona con la que se podría recrear o hacer un buen match, ¿no? Sí, yo he platicado con ella en varias ocasiones, tenemos varias ideologías en común y todo, pero desgraciadamente nunca hemos podido concretar nada. Digo, el objetivo es diferente, ¿no? El objetivo es hacer algo por gusto o hacer algo para que salgan los gastos o hacer algo para ganar y pues es como llegan patrocinadores y siempre buscan un objetivo en particular y el objetivo en particular es hacer el evento, ¿no? Nada más. Difícil porque la visión está puesta en otro punto y aquí en el caso, por ejemplo, de la femenil es en el gusto de el ser un semillero y desarrollar, que creo que ese es un trabajo loable y es un trabajo tan necesario para sentar las bases de la lucha libre, que no ha tenido a veces el reconocimiento necesario y creo que pues de ahí es donde toma la importancia también del trabajo de documentalistas como Orlando o en el caso del doctor Ricardo Cárdenas, el poder dejar constancia por escrito o en una imagen de este trabajo que se ha hecho, de la importancia y de lo que representa para todos nosotros como aficionados, como lo decía Carlos, y que todos caben en esta bolsa y creo que es chamba de todos los que estamos aquí en promover, alentar a la gente a que se sume a estos esfuerzos, a que participe de estos esfuerzos, que se vuelvan seguidores, que den un like, que compren los souvenirs, etcétera, para poder mantener vivo estos espacios que son realmente las verdaderas escuelas, los verdaderos lugares donde se crea la lucha libre y en este caso donde se resguarda la lucha libre femenil. Así que pues agradezco a todos y cada uno. El doctor pues ya no pudo regresar, allá no nos alcanzó los 20 pesos de la tarjeta de para que regresara. Disculpa, no hay internet. Pues mira, tuvimos suerte con que no se me fuera. Déjenme muy rápido, solamente antes de irnos voy a leerles algunos comentarios que estuvo la gente dejándonos en las redes. México sin editar nos manda saludos. Samuel Marcial dice, ya estamos al pendiente. Dice, aquí presente esperando la transmisión, Oscar Alexander, como fan de la lucha libre femenil, los felicito por este apoyo a las grandes luchadoras mexicanas. Isaí Sánchez, la lucha libre femenil creció bastante y gracias a las redes sociales se dieron a conocer más y de toda la República Mexicana. Y Carlos León dice, ojalá el próximo boom de la lucha libre sea una luchadora, el estandarte. La gente en Instagram, pues aquí sí se dejaron venir, pero absolutamente todos, no acabaría ahorita de mencionarlos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Son muchos, muchos, muchos. Por aquí hay un mensaje, dice, Terrícola, la comisión tendría que regular a los promotores y asimismo a los luchadores. Uy, hijo, te platicara yo. Bueno, ahí está. Muchas gracias nuevamente a todos y ya con esto nos despedimos. ¿Algo más que quieran agregar? Algunos ya platicaron sus redes, ¿dónde puede la gente contactarlos directamente o simplemente nos despedimos? Adelante.
Tenemos LLF.mx, la página oficial de Lucha Libre Femenil, en el Facebook, Lucha Libre Femenil LLF, ahí están nuestras redes sociales. Los invito también a los del panel, si quieren venir este viernes a ver Lucha Libre Femenil, un evento de 5 luchas estrellas de puras chavas. Empezando por el cartel estelar, una lucha extrema donde habrá lámparas, habrá, pues, llegar hasta el extremo, ¿no? Luda contra Tuscana, que nunca ha luchado extremo, pero bueno, va contra la campeona extrema del LF y va a ser un show muy bueno. Suena bien. Orlando, ¿en redes sociales dónde se pueden poner en contacto contigo? Sí, ya decía que, bueno, conmigo en Orlando Jiménez, Facebook, pero sobre todo, y también por ahí estoy yo al pendiente, en Instagram, Femenil Documental, y en Facebook, La Femenil. Y bueno, solo les agradezco a todos, a todas las personas presentes, el habernos atendido, a ti por la invitación, Daniela, muchas gracias, a nombre de todo el equipo del documental La Femenil, y un gran, gran saludo para todas las luchadoras profesionales de México, pero en especial para Chacala, Diana la Cazadora, Naomi, Dark Fantasy, Dama de Hierro, Baby Love, Lady Flamer, Hija de Gatúbela, y un sinfín de luchadoras, La Justiciera, La Intrusa, todas estas luchadoras regias. Un gran saludo para todas y muchas gracias por su confianza y por habernos abierto las puertas de su casa y de su arena. Y a Luciano, por supuesto. Saludos, Bato. Bueno, a mí me pueden encontrar como Hugo Toronja en Facebook, en Instagram, para si quieren pelear por ahí, pues ahí de volada me les pongo al pedo. Y saludos a todos ustedes, saludos a todas las chavas que han hecho pues un esfuerzo muy grande por ser cara de empresa, por estar ahí en la lucha libre, y obviamente decirles que sigan batallándole, y obviamente seguramente tendrán un mejor lugar en poquito tiempo. Así que échenle ganas, y gracias Daniela por la invitación, y a toda la banda que estuvo escuchando, pues saludos y buenas noches. ¿Qué pasó, el Charlis? Ah, no, pues estaba... pues agradecerles a todos. Estoy como Carlos Acosta en el Facebook. No me busquen en las otras redes sociales, porque aunque las tengo, no las reviso cotidianamente. También estamos en Diosa Lucha Libre Femenil y en Amazonas del Cuadrilátero, la empresa de Lucha Libre Diosa, y en Amazonas del Cuadrilátero, la página del libro que publicamos. Pues agradecerte, como siempre, la oportunidad de platicar con gente que se la sabe, que abre la oportunidad de un diálogo importante para todos. Agradecerle, como dijo Orlando, a tantas luchadoras que nos dieron la confianza para entrevistarlas. No me voy a poner a decirlas todas, porque si no, no. nos dan las 3 de la mañana. Simplemente, a todas las que han confiado en formar parte de los diversos proyectos que hemos armado, y simple y sencillamente, pues gracias a ti por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Al contrario, muchas gracias a todos por poder acudir a la invitación, por compartir esto que saben, estas experiencias. Y pues bueno, ya no más, porque estamos a unos minutos de ser la medianoche aquí. Miren cómo Cenicienta, esto se puede convertir en una calabaza en cualquier momento. Así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Viene el maestro Carlos Hurtado para hablar de gráfica y mucho arte. Nos vemos mañana. Adiós.